matado a su de un disparo, mientras que los familiares se muestran confundidos ante la situación, pues aseguran que estos no habían tenido problemas de consideración en el pasado. Liliana Rosario, desde la morgue del Hospital Cabral Ibáez en Santiago, nos amplía. Adelante, compañera. Gracias, y precisamente como señalan, en el municipio de Tamboril, un hijo de 17 años de edad es acusado de haber dado muerte a su padre, identificado con el nombre de Juan Antonio Martínez, de 43 años de edad. De acuerdo con versiones extraoficiales, el joven de 17 años supuestamente defendía a su madre ante los presuntos abusos que le perpetraba su padre, aunque los familiares no confirman esta información. No sé nada, me llamaron que lo mataron, y a mí fue que me llamaron primeramente, yo fui... Soné la alarma y a ver si era verdad, y sí, fue cierto, fue. Como costumbre, padre e hijo, siempre sucede. Él siempre lo corregía con mucha rectitud, le hablaba muy recto. El cuerpo del occiso, que fue traído a la morgue del Hospital José María Cabral Ibáez, será velado en el municipio de Tamboril, mientras el joven de 17 años permanece en el Departamento de Homicidios de la Policía Nacional en esta ciudad de Santiago. Es todo lo que tenemos por el momento desde Santiago. Regresamos con ustedes a los estudios.